Se dice siempre que Händel ha sido el, vamos, el más importante eh, revitalizador o creador de la ópera italiana en Inglaterra, el, el valedor más importante de la ópera italiana en la primera mitad del siglo XVIII, concretamente en Londres. Pero para darse cuenta del verdadero significado de esta frase hay que, hay que retroceder. Es que la ópera italiana a Inglaterra llegó muy tarde. La primera ópera italiana íntegra, no un pasticho con arias de esta, de la otra obra, sino una obra italiana completa, una ópera italiana completa, no se hizo en Londres por primera vez, se hizo en el teatro High Market, por cierto, hasta 1706. Fue la Camilla, bueno, el triunfo de Camilla, ese es su nombre original, de Giovanni Bononcini, que además se había estrenado en Nápoles pues, nueve o, o diez años antes. Se hizo en inglés, cantada en inglés, o sea, con el libreto traducido a la lengua de Shakespeare, que además el que lo tradujo fue Nicola Jaime, que luego, 20 años más tarde o 19 años más tarde, sería precisamente el libretista de Rodelinda. Entonces, la obra tuvo tal éxito, tuvo tal acogida, que se creó inmediatamente una demanda de ópera italiana, pero que tuviera cantantes italianos y sobre todo que hubiera castraos, ¿verdad? Los grandes... Virtuosas del momento y que se cantase en italiano, no en inglés. Entonces, el teatro High Market consiguió pues, tener el. Eh, se le dio el eh, derecho a ser los únicos, el monopolio, a ser los únicos que representasen ópera italiana en el Londres de la época y se hacían esto que podríamos en lenguaje coloquial de hoy decir, que así se hacían bolos. Es decir, se contrataba cantantes para una obra, otros para otra, no había, no había cuestión de una compañía fija. Así estuvo la cosa funcionando varios años. Hendel llegó a Londres en 1710, es decir, cuatro años después de este, del, del estreno de la ópera italiana en Londres. Y ya venía precedido por su fama porque el año anterior en Hannover había tocado el clavecín con grandísimo éxito, con grandísima admiración que causó, frente al que luego sería el rey James I de Inglaterra. Entonces ya digamos que su fama le precedía. De modo que cuando Hendel llegó a final del otoño de 1710 a Londres, inmediatamente el empresario, sabiendo ya además que había estrenado eh, dos óperas en, en eh, Alemania y otras cuatro en Italia, cuando había estado allí trabajando para el cardenal Ottoboni, etc., pues inmediatamente le encargaron una ópera italiana. Esa ópera italiana se lo, se lo encargó Aaron Hill, que era el, el empresario del, del Teatro Haymarket. Esa obra se estrenó en febrero del, del, del año 11, es decir, que Gendel tuvo muy poco tiempo para escribirla y utilizó naturalmente muchos fragmentos de obras anteriores, como es natural. Esa obra fue Rinaldo. Rinaldo tuvo un exitazo pero descomunal, se le dieron 15 o 16 representaciones el año de su estreno y luego solamente en Londres, hasta que Handel murió, solamente en Londres se hicieron 53 reposiciones de, la, de, esta, de esta ópera. Claro, esto aumentó todavía más la demanda y el deseo por parte del, del público de la época de conocer más ópera italiana. Entonces, a finales del año 18, 1718, Hubo un grupo de nobles que decidió que había, era, era necesario tener una compañía de ópera fija. Formaron una asociación, una asociación de patronas, digamos, con acciones. Las acciones estaban a 200 libras. Tener una acción daba derecho a tener voto en las, en las juntas. El rey compró cinco acciones, es decir, contribuyó con mil libras, que era una cifra respetable, y así formaron la primera compañía de ópera, la primera asociación para organizar la compañía de ópera fija, precisamente en el, en el Market se contrataron dos libretistas de plantilla. uno, precisamente, fue heim, fue, Jaim, fue este, eh, nicolás heim. el otro fue pa paolo antonio rolli y se nombró a tres compositores como compositores fijos para que trabajasen allí regularmente uno naturalmente fue handel el otro fue bononcini que se había trasladado a londres y que había tenido tan buena acogida a su música y el otro fue atilio ariosti entonces handel como se le suponía mejor conocedor de todo el tema de la infraestructura teatral se le encargó que fuera al continente a contratar buenos cantantes y efectivamente Hendel lo hizo así. Se le insistió mucho en que a ver si podía contratar a un castrado muy famoso que se llamaba Senesino, bueno se llamaba Francesco Bernardi, pero todo el mundo le llamaba Senesino porque era natural de Siena. Entonces Gendel efectivamente así sí lo hizo, estuvo varios meses de viaje por Europa y consiguió contratar a tres figuras de primerísima categoría, al propio Senesino a una soprano que se llamaba Francesca Cuccioni y a un tenor que se llamaba Francesco Borosini. Estas mismas tres cantantes fueron los que años después estrenarían precisamente Rodelinda. Eran los cantantes fijos de esta compañía que además tenían unos honorarios subidísimos. Vamos, la Cuccioni cobraba 2.000 libras por temporada, pero Senesino cobraba 3.000 guineas, no libras, 3.000 guineas. Era que... No, bastante más de lo que cobraba la la Cuchoni, ¿no? Entonces, en estas condiciones, la compañía de ópera que se llamó, el nombre que se le puso fue el nombre de la ópera francesa del momento, porque entonces todo el mundo tenía que imitar lo que hacía o había hecho Luis XIV, y entonces se le puso el nombre de Royal Academy of Music, es decir, Academia Real de Música, que era lo mismo que se llamaba la Ópera Real Francesa, la Ópera Real de París en aquel momento. Entonces, se inauguró la temporada, la primera temporada en el año 20, el 2 de abril de 1720, con *Numitore* de Giovanni Porta, y luego se hizo el *Radamisto* de Handel, el *Narciso* de Scarlatti y dos obras más, una de Tito Rolli y otra, naturalmente, de Bononcini. Bononcini es interesante considerar que Bononcini en este momento, desde el punto de vista del público, tenía más fama, era mucho más apreciado que el propio Hendel. De hecho, en las dos primeras temporadas de la, de la Academia Real de Música eh, se interpretaron o se repusieron, o se, en fin, se hicieron en concreto 63 representaciones de obras de Bononcini frente a las 28 que se hicieron de Handel. Lo que ocurre es que el prestigio de Bononcini se vio muy seriamente dañado justamente el año 22, porque había compuesto música por encargo para el Dean de Westminster y para la Duquesa de Buckingham. Y resulta que se descubrió que estos dos personajes habían estado ese año 22 en el complot de los jacobitas. Y entonces, naturalmente, bueno, el Deán fue a la cárcel, nada menos. Y eh, Bononcini, esto le costó el puesto. Lo echaron del, de la compañía, que luego lo volvieron a contratar dos años más tarde. Pero desapareció, y desapareció también el, el, el libretista Paolo Rolli, porque se consideró, como era católico, también pues, que se consideró que también podía participar en el complot jacobino. Entonces, ¿qué pasó? Que Gendel se quedó con las manos muchísimo más libres para poder trabajar y empezó a trabajar sistemáticamente, precisamente, con jaime Y Jaime era compositor, era violonchelista, era un hombre bueno, que había estado trabajando para el duque de Bedford como, como músico de cámara y, y que, bueno, adaptaba muchos libretos. Italianos a la lengua inglesa, pero también libretos italianos para interpretarse, en, para interpretarse allí en Londres, cantados en italiano, pero normalmente pues muy acortados. Entonces, Händel y Haim trabajaron en una estrecha colaboración hasta que Haim murió en el, en el año 29 y hizo para Händel los libretos de Otone, de Flavio, de Julio César en Egipto, de Tamerlano, de Rodelinda y luego de Siroe y de Ptolomeo. Todos esos libretos hizo, hizo Haim. La situación y el entusiasmo hacia la ópera italiana. Hay un testimonio gracioso que es de un, de un diplomático que se llamaba Legoc, un diplomático francés que estaba activo en Londres en aquel momento, y que le dirige una carta el 3 de marzo de 1724 a un amigo suyo que era ministro en Sajonia, se llamaba este hombre Christoph Manteuffel. Y en esa carta, hablando de cómo iban las cosas por, por Londres, le dice: La pasión por la ópera, por la ópera italiana, se entiende. Ha llegado aquí a unos extremos que rebasan todo lo imaginable. Es verdad que la música es bella y variada. Y dice hay tres compositores fijos, incluyendo al famoso Handel. Los otros dos eran Claro, Bonocini y Attilio Ariosti, cada uno de los cuales escribe dos óperas por año. La orquesta es de lejos de una elevada calidad y se tiene cuidado de contratar las mejores voces de una temporada a otra. La cuestión es que entre ese año, el 24 y el 25, es decir, la temporada 23-24 y 24-25, Hendel hizo tres de sus más grandes obras maestras en el terreno operístico. Hizo el Julio César en Egipto, el Tamerlano y Rodelinda. Es verdaderamente increíble cómo se pueden hacer tres obras maestras de esas dimensiones solamente en 11 meses. Las compuso y las estrenó. Y además es interesante, no puede hablarse que sea una trilogía, naturalmente, pero es interesante que las tres obras tratan el tema amoroso desde diversas perspectivas. En el caso de Julio César, evidentemente de lo que se está hablando del, del amor como pasión, de la pasión amorosa. En el caso de Tamerlano es el amor, el amor paternofilial, concretamente el amor entre Asteria y Bayazet, que es, que es su padre. no Y en el caso concreto de, de Rodelinda pues es un tema que está muy ligado o va a estar muy ligado pronto a los enciclopedistas, que es la glorificación del amor conyugal y las dificultades con las que se encuentran estos dos personajes que se aman y que están separados. Algunos críticos, hombre, de manera exagerada, pero, pero tampoco tanto, pues han establecido una cierta relación entre Rodelinda y el, y el Fidelio de Beethoven, en el sentido de que también son pues un canto al, al amor conyugal. Acerca de este conjunto, de estas tres óperas, Jonathan Keats, que es uno de los grandes estudiosos del operismo de, de Handel, ha escrito lo siguiente. Estas óperas de Handel, dice, tienen poco que ver con el circo, las grandes coloraturas o de los artificios visuales, aunque lógicamente contengan algo de todo esto. Otorgan la prioridad a la expresión creíble de las emociones de los seres humanos, seres de carne y de sangre. Está verdaderamente... Muy bien dicho. Rodelinda, por tanto, es la decimoséptima de las 46 óperas de Hendel, la decimotercera de las escritas para Inglaterra y la séptima de las escritas para la, Academy, la Royal Academy of Music, ¿no? para la Real Academia de Música. El libreto es una adaptación de otro libreto anterior de Antonio Salvi, que a su vez es una adaptación de una tragedia de Corneille, que se llama Petarid, el rey de los lombardos. Petarid, el nombre al pasar al italiano se ha convertido en, en Bertarido, que es como se llama este personaje aquí. Eh, Antonio Salvi se ha dicho muchas veces que fue el más importante libretista italiano anterior, no de la generación anterior a la de Metastasio, y probablemente es verdad. No escribió demasiados libretos, pero sus libretos se pusieron en música muchas veces. De hecho, concretamente, este mismo libreto ya había sido usado por Giovanni Antonio Perti en 1710. Y el tema de la obra de Cornel, pero con otro libretista distinto, también se había hecho otra ópera que le hizo Francesco Polarolo unos, unos años antes. En todo caso, Händel parece ser que había conocido a Salvi cuando estuvo en, el, en Italia trabajando para Ottoboni y demás que había conocido a Salvi en, 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 en donde ha sido, Florencia, en Florencia. Y después, Händel aprovecharía varios libretos de Salvi para obras suyas, concretamente, aparte de, aparte de Rodelinda, eh, Arminio, Ariodante, Sosarme y Berenice. Son también con libretos a partir de libretos de Antonio Salvi. Eso sí, son libretos... Convenientemente adaptados a las necesidades escénicas, en este caso concreto, de Inglaterra, para lo cual Händel, eh, es evidente que Hendel trabajó con el propio Nicola Haim, que Nicola jaime además era el director de escena de la compañía y el violonchelo del, del continuo, ¿no? y era, era músico, aparte de ser libretista. Y entonces, entre los dos, limaron muchísimo el texto de Salvi, porque, claro, lógicamente, para un público de habla inglesa, que les cantan en italiano el texto de los recitativos pues no tenía mucho sentido. Dejaron las palabras, los versos absolutamente esenciales para comprender el desarrollo de la acción y nada más. Suprimieron nada menos que 650 versos. 650 versos del texto inicial de Salvi. Quitaron un personaje, quitaron áreas de 34 que había, las dejaron en, en 28 y en todo caso esas áreas que dejaron pues eran para privilegiar sobre todo a los personajes principales, ¿no? a Bertarido y a, la, y a la propia Rodelinda. Rodelinda, Händel la terminó de componer el 20 de enero y se estrenó el 13 de febrero de 1725. Fue un exitazo absolutamente incuestionable, se le dieron 14 representaciones, estaban anunciadas 15, pero Senesino estuvo enfermo un día y hubo que anularla, se le dieron 14 representaciones y al año siguiente, el 26, se le dieron ocho más. Y luego en el año 31 se volvió a reponer y se le dieron con mucho éxito otras 8 representaciones. Y además se da la circunstancia curiosa de que, pues claro, las obras de Hendel en el siglo XIX cayeron absolutamente en el olvido, como todo el operismo barroco, por otra parte, y que cuando Hendel empezó a salir, por así decir, de la oscuridad, como autor operístico, fue en Alemania, concretamente en Göttingen, en 1920, y la primera obra que se hizo de Händel en los tiempos ya modernos, eso en 1920, con un arreglo, por cierto, de Oscar Hagen, fue precisamente Rodelinda, que además tuvo una acogida triunfal, porque claro, es una obra maestra, incuestionablemente, y la obra se llevó a París, luego se llevó a Londres, a Nueva York, en una famosa interpretación de Joan Sutherland también. Y, y bueno, fue un, digamos la punta de lanza de la recuperación de la música operística de, de, de Händel, no La influencia en su momento, la influencia de. Esto es, es un tema, digamos, divertido. La influencia de la obra pasó ya mucho más allá de la propia música. Hay un testimonio de Charles Barney, del gran memorialista e historiador, etcétera Hablando precisamente de, de Rodelinda y del estreno de Rodelinda, y habla primero de la cuchoni de la cantante que interpretó el personaje principal, la pone verde, dice que sí era muy bajita, que era muy rechoncha, que era muy mala actriz, que era muy caprichosa y una persona muy inaguantable, pero que luego, claro, que cuando se ponía a cantar era, era maravillosa. Y entonces cuenta el hecho del de vestido que llevaba el día en el estreno de la ópera. Que era por lo visto muy escotado, y dice lo siguiente: Charles Barney. La aparición de la Cucioni con un vestido de seda marrón bordado en plata escandalizó grandemente a las señoras de edad que lo encontraron vulgar e indecoroso, pero las jóvenes lo adoptaron inmediatamente de forma tan universal que se habría dicho que era el uniforme nacional de la juventud y de la belleza. En todo caso, Hendel ah, creó para la. para la Cuchoni, y en esta ocasión es la, la, la misma cantante que había estrenado, por ejemplo, la, nada menos que el personaje de Cleopatra, en Julio César, ¿no? Creó pues uno de los, sus personajes más complejos, de mayor riqueza psicológica, de mayores matices, de mayores matices expresivos, que tiene que expresar más cantidad y más variedad de emociones. Es un personaje de tanta riqueza como la bueno, como, como la China o para posterior, o naturalmente como la propia Cleopatra de, de Julio César. Pero además hay alguna fineza formal dentro de la estructura de la obra que vale la, pena, en la que vale la pena representar, de la que vale la pena hablar. La representación comienza precisamente, el primer personaje que canta es justamente Rodelinda, la abertura estando mayor, e inmediatamente aparece Rodelinda en escena, y canta un aria. Este aria eso es un lamento, es el o oh, perduto y caro esposo, ¿no? he perdido a mi esposo, y es un, eh, eso está en, en, en do menor, es un episodio, pues eso, un lamento absolutamente elegíaco, doloroso, una música bellísima, y a continuación hay un breve recitativo y un recitativo con grimoaldo con un breve diálogo con Grimo Aldo, y a continuación otro área que si la primera es un lamento esta otra es un área de agitación completamente que es el limpio rigor del fato ¿no? si la primera está en do menor la segunda está en do mayor entonces estas dos emociones contrastadas están ligadas tan solo por un breve recitativo y además la unidad de que la, la tónica es la misma para las dos una en modo menor otra en modo mayor de manera que son verdaderamente las dos áreas juntas, son una verdadera unidad enunciativa. Y, claro, Händel aquí, de una manera visionaria, está anticipándose a lo que en el siglo XIX, a lo que un siglo más tarde, pues va a ser la pareja cabatina-cabaleta. Una parte lenta eh, y después una parte rápida, más agitada. Y además, Gendel ha hecho una cosa para que la, digamos, el desarrollo musical dramático progrese con mayor celeridad, que es que la primera de las dos áreas no tiene forma de área da capo, porque ha suprimido la sección central y toda la sección de da capo, de manera que lo que escuchamos es el ritornelo instrumental. La cavatina propiamente dicha y la repetición de ese ritornelo. Inmediatamente entramos al recitativo, que funciona como si fuera el tempo di mecho, y la segunda área que funciona pues, como si fuera la, la cabaleta, realmente. En ese sentido, es una actitud sumamente visionaria por parte de Händel. Y este mismo esquema lo reproduce después, ya casi al final del primer acto con otras dos áreas también de la protagonista que van enlazadas, lo mismo con un recitativo intermedio, que además en este caso, ese recitativo es un acompañato, es decir, con, con, la, con la parte de la cuerda, la parte primera, la parte de cavatina la parte de aria completamente elegíaca, eh, hombre piante, urne funeste, que además tiene un obligato de dos flautas dulces que van dialogando con la voz, que es una cosa de una belleza absolutamente exquisita, esa parte está en sí menor y la segunda área que viene después, la de morráis y si, eh, limpia tu atesta, cuando, cuando dice que bien, que se seca, se convertido, pero eso le va a costar la vida al, al impío, ¿verdad? Eh, la, la parte de agitación, esa está en mi mayor. De manera que estamos exactamente en la misma situación del comienzo, que el personaje las do, de las dos áreas hace una unidad enunciativa única. Luego, otro mmm, detalle verdaderamente curioso de esta partitura es la relativa abundancia de áreas en ritmo de siciliana, es decir, con un aire pastoril. El ritmo de siciliana, que es el característico de la. De la pastoral, de lo que se llama la, 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 el, el ritmo de pastoral, no. Pues eso se da en varias áreas del acto. sobre todo del acto segundo, pero incluso algunas del acto tercero. Por ejemplo, el o olánima de Grimoaldo, el Conrauco Mormorio, de, de Bertarido. De ese mismo acto y el Ritorno a Ocaro de Rodelinda, que está casi al final del segundo acto. Pero también por parte de Grimoaldo hay otro área más, ya comienzo del acto tercero, que es el Pastorello de un pobre Armento. Y entonces, claro, es como si los sentimientos de, de, de Grimoaldo se fueran transformando. Con la propia dulzura de la música, y así que de ahí que todo el acto segundo tenga esa preeminencia de áreas eh, bañadas o invadidas por el ritmo pastoril. En fin, por no hablar, aunque esto este no, no es una pastoral, pero del bellísimo dúo del encuentro de los dos esposos al final del acto segundo, el Jota Braccio, ¿no? cuando cantan Rodelinda y, y Bertarido. En suma, y por concluir y por situar ya. Finalmente, a Rodelinda, démosle la palabra al más importante de los estudiosos del operismo hendeliano, que, es, que fue vamos, Winton Dean, cuando hablando de, de Rodelinda dice lo siguiente: Rodelinda es una de las más perfectas estructuras musicodramáticas de todas las óperas de Händel. Contiene una historia inusualmente coherente con personajes consistentes y verosímiles y tiene una música de excepcional capacidad y aptitud para expresar las situaciones dramáticas. Estas cualidades se combinan para otorgar a Rodelinda un lugar realmente especial entre las más grandes óperas de Hendel.